más de 300 litros de sanitizante adulterado o con presencia de metanol, sustancia que puede ser mortal para el ser humano, ha decomisado la COFEPRIS en Quintana Roo, en puntos de venta formales y también informales, como los ofertantes de la vía pública. Miguel Alejandro Pino Murillo, director de la COFEPRIS, reveló que los decomisos han sido en Cancún, donde los verificadores detectaron, entre otras irregularidades, que los productos carecían de certificados sanitarios y el desconocimiento de la sustancia en el envase, que por sí solo representa un riesgo para la salud pública, por lo que se exhorta a la población a adquirir el producto en los negocios fijos y revisar que cuente con el etiquetado oficial, así como los ingredientes, de ninguna manera con proveedores en redes sociales o de la vía pública que se desconoce la procedencia.